Los lagaribles. De Isaac Asimov. Audiolibro 1 de 4. El primer metal me preguntan a veces cómo elijo el tema de mis ensayos científicos. La respuesta es clara y terminante. Nie. No lo sé. Mas alguna vez sí que vislumbro una fugitiva visión de los procesos mentales que intervienen antes de que se disipen y borren para siempre. Así, hace varias semanas encontré en una revista de química unos comentarios respecto al metal galio, que es muy interesante por dos motivos. Jugó un papel melodramático en el establecimiento de la tabla periódica y tiene un punto de fusión muy notable. Eso me brindaba la posibilidad de un ensayo sobre el sistema periódico, o bien de uno sobre los puntos de fusión de los metales. Por unos momentos rumié vagamente lo que podría decirse sobre los puntos de fusión. Me pareció que si me ponía a estudiar el del galio, tendría que estudiar primero el del mercurio. Y si estudiaba el del mercurio, tendría que mencionar de ese metal algunas otras particularidades, sobre todo el hecho de que era uno de los siete conocidos por los antiguos. Entonces, ¿qué tal si empezase por un ensayo sobre los metales de la antigüedad? Eso es lo que voy a hacer ahora, con el propósito de pasar luego al mercurio y después al galio. Pues así es como elijo mis temas, al menos en este caso. Los siete metales conocidos por los antiguos fueron, por orden alfabético: el cobre, estaño, hierro, mercurio, oro, plata y plomo. El descubrimiento de cada uno se pierde en las brumas del pasado, pero es mi firme sospecha que el primero que se descubrió fue el oro. Él fue, pues, el metal primero. ¿Por qué no? El oro se presenta de veces en forma de pepitas brillantes. Su reluciente y hermoso color amarillo llamaría poderosamente la atención y enseguida sería utilizado como adorno. Al trabajarlo, el oro destacaría casi inmediatamente como una materia notable, muy distinta de la piedra, la madera y el hueso, que el hombre llevaba labrando miles de siglos. No solo presentaba un color brillante, sino que pesaba mucho más que cualquier piedra del mismo tamaño. Además, supongamos que se le quería dar a la pepita una forma más simétrica. Para labrar una piedra, había que golpearla cuidadosamente con un cincel de piedra, que desprendía finas lascas pétreas del objeto labrado. El oro no se comportaba de esa manera. El cincel solo le hacía abolladuras. Al golpearlo con un mazo, aquel metal no se pulverizaba como las piedras. Se aplastaba formando láminas muy finas. También se le podía estirar en delgados alambres, cosa bien imposible con las piedras. Irían descubriéndose otros metales, otras materias que tenían brillo, pesaban mucho y eran maleables y dúctiles. Pero ninguno tan bueno como el oro. Ninguno tan bonito ni tan pesado. Es más, otros metales tendían a perder su brillo, más o menos pronto, al exponerlos largo tiempo al aire. El oro, jamás lo perdía. Y tenía el oro otra propiedad que aumentaba su valor. Era raro. También lo eran los demás metales, pero en menor medida. La corteza terrestre es primordialmente rocosa. Son rarísimas las pepitas metálicas. Hasta la palabra metal parece proceder de la griega metal, que significa buscar doble tributo a su escasez y a su utilidad. Los químicos modernos han evaluado la composición de la corteza terrestre en términos de sus elementos constitutivos, incluyendo los siete metales de la antigüedad. La tabla 1 da las cifras de los siete en gramos de metal por tonelada de corteza, por orden decreciente de concentración. Tabla 1 metal concentración g/ton. Hierro 50000, cobre 80, plomo 15, estaño 3, mercurio 0,5, plata 0,1, oro 0, 0,005. Como veis, el oro es con mucho el más escaso de los 7 metales. Una concentración de 0, 0,005 g por tonelada equivale a una parte en 200 millones. Sin embargo, es considerable la cantidad total de oro existente en toda la corteza. A ese porcentaje corresponde una masa de oro de 155 mil millones de toneladas. También hay oro en el mar, en forma de fragmentos metálicos ultramicroscópicos, en una concentración de 5 millonésimas de gramo por tonelada, que hacen en total unos 9 millones de toneladas. El oro oceánico está tan diluido que por ahora no podría beneficiarse sin grandes pérdidas. Por eso jamás se ha extraído oro del mar. En el suelo hay mayor concentración. Pero extraerlo del suelo resulta más trabajoso. Si en él estuviese el oro uniformemente distribuido, tampoco servirla de nada. Pero su distribución no es uniforme. Hay algunas raras regiones accesibles que contienen oro bastante para extraerlo con grandes ganancias, aun por medios primitivos, y donde a veces se encuentra oro bastante puro en pepitas de regular tamaño. Pero así solo se aprovecha una exigua proporción del oro existente. En los 6000 años de historia civilizada, nada se ha buscado con más avidez que el oro. No obstante, se calcula que la cantidad total de oro extraída del suelo por la humanidad solo importa 50.000 toneladas. Es más, entre todas las minas del mundo solo rinden unas 1.000 toneladas al año, la mitad en Sudáfrica. Aún así parece estar a la vista el agotamiento de todas las minas de oro del mundo. Es interesante apreciar qué cantidad tan pequeña de oro ha bastado para influir en tan enorme medida en la historia de la humanidad. Si todo el oro extraído hasta ahora de la tierra se fundiese en un cubo, este tendría 290 pies, 88 metros, de arista. Y si se utilizase para pavimentar un área del tamaño de la isla de Manhattan, la capa de oro tendría como 1 milímetros de espesor. Para que aprendan los inmigrantes que antes decían que las calles de Nueva York estaban pavimentadas de oro. Tendría que ser de una sutileza etérea el tal pavimento. Cabe ahora preguntar por qué fue el oro el primer metal que se descubrió, siendo el más raro de los siete. Se explica eso por la diferente actividad de los metales, su diferente tendencia a combinarse con otros elementos para formar compuestos no metálicos. La actividad de los metales puede medirse en voltios de potencial de oxidación, pues las corrientes eléctricas pueden hacer que los átomos metálicos se depositen como metal puro, o que se disuelvan como iones. Al hidrógeno, que según criterios químicos tiene algunas propiedades metálicas, se le adjudica convencionalmente un potencial de oxidación de 0,0 voltios. Los elementos más activos que él, tienen positivo el potencial de oxidación. Los menos activos lo tienen negativo. He aquí, en la tabla 2, los potenciales de oxidación de los siete metales antiguos. Tabla 2 metal potencial de oxidación, voltios, hierro más 0, 44 estaño más 0, 14 plomo más 0, 13 cobre, 0, 34 mercurio, 0,79 plata, 0,80 oro, 1,50 se ve que el oro es, con mucho, el menos activo de los 7 metales, y por tanto el más idóneo, con mucho, para existir en forma metálica libre. Así, pues, aunque el oro es mucho menos abundante que el hierro, las pepitas de oro abundan mucho más que las de hierro. Como que si no fuese por un factor que pronto explicaremos, no existirían en absoluto las de hierro. Por añadidura, el destello amarillo del oro llama mucho más la atención que el gris sucio del hierro. Sucede por eso que, mientras en tumbas egipcias predinásticas, de 4.000 años a se hallan objetos de plata y cobre, metales también de los menos activos, hay objetos de oro considerados de fecha varios siglos anterior. En el Egipto primitivo la plata era más cara que el oro, simplemente porque era más rara en forma de pepitas. Generalizando, hasta podríamos decir que los metales antiguos son los inertes. Pero entonces es obligado preguntar si había metales inertes no conocidos por los antiguos. La respuesta es afirmativa. Tenemos que examinar seis metales del grupo del platino: el platino mismo, el paladio, ropio, rutenio, osmio e iridio. El platino, osmio e iridio hasta son algo más inertes que el oro. Y los demás, tan inactivos, al menos, como la plata. ¿Por qué, pues, no los conocieron los antiguos? Dan tentaciones de echarle la culpa a la escasez de esos metales. Cuatro de ellos, el rutenio, ropio, osmio e iridio, son mucho más raros aún que el oro, con concentraciones en la corteza de solo 0,001 gramos por tonelada. Comparten con el renio la prerrogativa de ser los elementos menos abundantes en el mundo. El renio tiene además la distinción exclusiva de ser el último elemento estable descubierto, pero eso es otra historia pero el platino es tan abundante como el oro, y el paladio abunda el doble. Si se encontraron pepitas de oro, ¿por qué no de platino ni paladio? Pues porque el oro amarillo llama mucho más la atención que el platino blanco. Además, los mejores yacimientos de platino están todos situados lejos de los antiguos focos de civilización del Oriente Medio. Por último, yo sospecho que quizá hallasen alguna vez platino en pepitas y lo confundiesen con plata. El platino es mucho menos maleable que la plata y se trabajaba con menos facilidad. Parece que estoy viendo al platero primitivo mirar contrariado esas pepitas y murmurar al tirarlas. Plata estropeada. Hasta hoy el platino se distingue por su parecido con la plata. La diferencia no se reconoció claramente hasta 1748, en que el químico español don Antonio de Ulloa describió muestras de ese metal, halladas en sus viajes por Sudamérica. Lo llamó platino, de la palabra española plata. El platino será, pues, siempre, al menos de nombre, una especie de plata. En vista de todo esto, no es extraño que el hierro, el más abundante, con mucho, de los siete metales, 500 veces más abundante que los otros seis juntos, se retrasasen a aparecer respecto a los demás. Al cabo, era el más activo de los siete, el más apto para formar combinaciones y el más difícil de separar de ellas. Que se conociese entonces fue acaso debido a una catástrofe cósmica ocurrida a millones de kilómetros de la Tierra. Al cabo, con arreglo a las leyes químicas, el hierro solo debía presentarse en la Tierra en forma de compuestos no metálicos, nunca como metal libre. Pero no es esto lo que ocurre. Hay tanto hierro en la Tierra y está tan acumulado hacia el centro que un tercio de la masa del planeta forma un núcleo líquido de hierro y de su metal hermano el níquel en la relación 10 a 1. Esto no afecta en sí a la corteza terrestre, pero debe de haber otros planetas con núcleos de hierro y níquel, y parece que uno de ellos hizo explosión, el situado entre Marte y Júpiter, cuya órbita marcan hoy los asteroides, productos de la explosión. Los fragmentos menores bombardean la Tierra y algunos son trozos del núcleo de hierro y níquel. Si son lo bastante grandes, sobreviven al rozamiento con la atmósfera y hieren la corteza, donde se alojan como pepitas de hierro de origen celeste. Trocitos de hierro níquel, indudablemente de origen meteórico, han aparecido en tumbas egipcias que datan de 3500 años ADC. Estaban allí en calidad de joyas. Mientras los metales solo fueron utilizables cuando aparecían en pepitas, no podían menos de ser sumamente raros. Pero algo antes de 3500 años ADC, ocurrió el verdadero descubrimiento de los metales. Encontrar una pepita podía hacerlo, al cabo, cualquier tonto. Pero comprender lo sucedido, cuando aparecían pepitas de cobre entre las cenizas de un fuego, encendido sobre una piedra azul, exigía inteligencia. Era atrevido el pensar que de las rocas podían obtenerse metales. Comenzó la ciencia metalúrgica y los hombres empezaron a buscar no solo los metales, sino las menas de ellos. Rocas que al calentarlas en pilas de madera diesen el metal. De ese modo se obtenía principalmente el cobre, y ese fue el metal milagroso de la época contando sus menas abundaba 1600 veces más que el oro y aunque la mena lo contenía en compuestos pétreos no era lo bastante activo para hallarse fuertemente ligado a esos compuestos en términos químicos bastaba un ligero cogazo para dejar libre el cobre ese metal puro solo servía para hacer ornamentos y algunos utensilios para otros fines era demasiado blando pero entonces hubo de ocurrir otro descubrimiento casual. Las menas del estaño podían tratarse casi igual que las del cobre. Y si algunas contenían a la vez cobre y estaño, el metal mixto resultante, aleación, era mucho más duro y rígido que el cobre puro. Esa aleación se llama bronce. Los antiguos aprendieron a mezclar a propósito menas de cobre y estaño. Y con el bronce obtenido, fabricaban armas de guerra. Así se inició la Era del Bronce, que en el Oriente Medio, sede de las más antiguas civilizaciones humanas, comenzó hacia 3500 AC y duró algo más de 2000 años. Aquí el problema era el estaño. Abunda solo 25 veces menos que el cobre, y las reservas de estaño del Oriente Medio se agotaron cuando aún quedaba cobre en suficiente cantidad. En consecuencia, hubo que buscar estaño hasta en los últimos confines del mundo. Los navegantes fenicios, los mejores y más audaces del mundo antiguo, se alejaron, con ese fin, hasta las islas del estaño. En toda su historia mantuvieron secreta la situación de dichas islas, pero parece completamente seguro que salían al océano Atlántico y navegaban rumbo norte hasta Cornualles, en la punta sudoeste de Gran Bretaña. Cornualles es una de las pocas regiones de la tierra rica en la mena del estaño. En 25 siglos de continua explotación se han extraído de sus minas unos 3 millones de toneladas de estaño y no están agotadas aún. Sin embargo, su rendimiento actual es insignificante, comparado con el de las minas, relativamente intactas, de Malasia, Indonesia y Bolivia. Pero ya cuando el bronce se lo llevaba todo por delante, sabían bien los antiguos que había otro metal más duro y rígido que él, y potencialmente mucho mejor para fabricar armas y herramientas. El hierro. Esas pepitas metálicas que se encontraban algunas, aunque muy raras, veces. Claro que había menas del hierro, lo mismo que las había del cobre y del estaño. Era, además, evidente que las menas del hierro abundaban muchísimo. Lo malo era que el hierro, mucho más activo que el cobre y el estaño, mantenía obstinadamente su puesto en las combinaciones. Las técnicas que bastaban para obtener cobre metálico no servían para el hierro. El que conseguían extraer de la mena estaba plagado de burbujas gaseosas era quebradizo y no servía para nada. Se precisaban técnicas especiales que exigían llamas sumamente calientes y carbones de alta calidad. Aun conseguidas las temperaturas que bastaban para fundir el hierro, expulsar las burbujas y prepararlo en forma pura, el producto final era decepcionante. El hierro extraído de la mena no era tan duro, ni mucho menos, como las pepitas meteóricas y no admitía filos tan agudos. Debíase la diferencia a que el hierro meteórico contenía níquel, metal desconocido en la antigüedad. Pero después se desarrollaron métodos que daban hierro en el cual se introduce un poco de carbón del combustible. Se producía así una especie de acero y al fin ese metal era el que se necesitaba. Fue unos 1500 años a.D.C. cuando hacia las laderas meridionales del Cáucaso se encontró el secreto de producir buen hierro en cantidades útiles. Aquel país se llamaba Reino de Urartu, el Ararat, donde posó el arca de Noé. Esa región estaba entonces dominada por los hititas, que centraban su poder al este del Asia Menor. El reino hitita trató de monopolizar el conocimiento de la nueva técnica, pero la explotación de la nueva arma fue lenta. Antes de que los hititas convirtiesen realmente el hierro en un instrumento de conquista mundial, fueron conquistados ellos por una combinación de guerra civil e invasiones extranjeras. La caída de los hititas sobrevino poco después del 1200 AC. Y su secreta tecnología del hierro pasó a Asiria, país situado justamente al sur de Urartu. Los asirios fueron desarrollando el hierro en una medida sin precedentes y hacia el año 800 ADC ya sacaban a campaña un ejército completamente férreo. Almacenaban lingotes de hierro, como nosotros uranio, y con análogo propósito. Durante 200 años los asirios se lo llevaron todo por delante, fundando el mayor imperio conocido hasta entonces en el Oriente Medio, hasta que sus víctimas aprendieron, a su vez, la tecnología del hierro. Es interesante notar de paso que el hierro, con tanto abundar, no es el metal más abundante de la Tierra. Hay otro más abundante, pero también más activo. Por eso su desarrollo se retrasó aún más. El metal más abundante en la corteza terrestre es el aluminio, cuya concentración vale 81.300 gramos por tonelada. Es 1,6 veces más abundante que el hierro, pero su potencial de oxidación vale más L, 66, mucho más alto que el del hierro mismo. Eso significa que el aluminio tiene aún más tendencia que el hierro a formar compuestos y que es mucho más difícil arrancarle de ellos. Por añadidura, no han caído del cielo pepitas de aluminio para enseñarle al hombre que ese elemento existe. Por eso el aluminio, como metal libre, quedó completamente ignorado de los antiguos. Hasta 1825 no fue arrancado de un compuesto el primer trozo de aluminio metálico, bastante impuro, por el químico danés Juan Cristiano Ested. Y hasta 1886 no se descubrió un buen método para producir el metal puro barato y en cantidad. Generalmente los metales son más densos que las piedras. Expresando la densidad en onzas por pulgada cúbica, tenemos. Tabla 3: Metal densidad en onzas barra pulgada. 3: Estaño 4,2. Hierro 4,6. Cobre 5,2. Plata 6,1. Plomo 6,6. Mercurio 7,9. Oro 11,3. Como la roca típica tiene una densidad de unas 1,6 onzas por pulgada cúbica. Hasta el menos denso de los 7 metales es 2,5 veces más denso que la roca, y el oro unas 7 veces más denso. Las densidades altas tienen sus aplicaciones. Si queremos encerrar mucho peso en poco volumen, usaremos metales mejor que piedras. Y cuanto más denso el metal, mejor. Para eso el mejor sería el oro, pero nadie empleará oro como lastre corriente. Es demasiado valioso. El mercurio, como líquido, sería demasiado difícil de manejar. Eso deja como tercera opción el plomo. Es relativamente barato para metal y pesa cuatro veces más que la roca. Por eso el plomo simboliza la pesadez. La frase pesado como el plomo figura en el idioma como un tópico que, a fuerza de repetirlo, es mucho más expresivo que las frases pesado como el oro o pesado como el platino. Debiéramos decir denso, en lugar de pesado, pero no importa. Hablamos también de párpados de plomo para significar el sueño invencible. O andares de plomo para designar andares que hace lentos y difíciles el cansancio o la tristeza. Para hacer que una cuerda cuelgue vertical, cualquiera le pondría peso en un extremo para que la fuerza de la gravedad la estire de arriba a abajo. Un pedazo de plomo sería un medio sencillo de poner peso. Se obtiene así una plomada. Su nombre inglés plumbline, como el castellano, viene del latín plumbum igual plomo, pues en inglés plomo se dice lead. La misma etimología tiene toplum de igual sondear. Como los antiguos creían que cuanto más pesado fuese un objeto, más rápidamente caería, para ellos un objeto de plomo caería con más rapidez que otro del mismo tamaño, de materia menos densa. De ahí la frase caer como el plomo, o desplomarse. Todas esas frases perduran, aunque además del oro y el mercurio hoy se conocen otros seis metales más densos que el plomo. De esos nuevos, tres, el platino, osmio e indio, son más densos aún que el oro. El osmio tiene una densidad de 13, l onzas por pulgadas cúbica, 22,6 gr centímetros 3. Y los otros dos, no mucho menos. Un último punto. Los metales suelen fundirse más fácilmente que las más de las rocas. Estas suelen hacerlo entre 1800 C y 2000 C, temperaturas lo bastante altas para que puedan construirse de materiales rocosos, hornos y chimeneas. La tabla 4 da los puntos de fusión de los siete metales antiguos. El hierro tiene un punto de fusión bien elevado para ser metal. Ese fue uno de los motivos de que su metalurgia les diese tanta guerra a los antiguos. Cobre, plata y oro ocupan posición intermedia. Pero fijaos en el plomo y el estaño. Tabla 4: Metal punto de fusión, C, hierro 1535, cobre 1083, oro 1063, plata 961, plomo 327, estaño 232, mercurio 39. Estos son fáciles de fundir en cualquier llama corriente. Y una mezcla de ambos funde a temperatura más baja que cualquiera de ellos, a unos centésimo octogésimo tercero C. Esta aleación de estaño y plomo sirve de soldadura. Se derrite fácilmente, se vierte entre dos piezas metálicas en contacto y se deja solidificar. El estaño conteniendo poco plomo es el peltre. Los reyes y nababs comían en vajillas de plata y oro, con ser tan caras y difíciles de labrar, por puro consumo ostentoso. Los pobres usaban tosca arcilla y madera. El término medio era el peltre. Era notablemente fácil obtener tubos de plomo o de estaño, y de ambos os contaré sendas anécdotas. El estaño blanco corriente solo es estable a temperaturas más bien altas. Durante la estación fría manifiesta tendencia a convertirse en un estaño gris, no metálico, desmenuzable. La transformación es lenta, a no ser a temperaturas muy inferiores a C. Una catedral de San Petersburgo, Rusia, instaló un órgano magnífico, con hermosos tubos de estaño. Vino un invierno muy riguroso y los tubos se desintegraron. Así fue como los químicos descubrieron lo del estaño blanco y gris. Pero dudo que esa contribución al progreso científico consolase gran cosa al cabildo. Para tubos de órgano, bien está el estaño. Pero resulta demasiado caro para vulgares y plebeyas cañerías de agua. Se usa otro metal muy fusible, el plomo. En las partes del imperio romano en que había depósitos centrales de agua, pej. En la misma Roma, se empleaban cañerías de plomo. Por eso en inglés llaman plumbers a los fontaneros, aunque no sean de plomo las cañerías. Ocurre, y esto no lo sabían los romanos, que los compuestos del plomo son fuerte y acumulativamente venenosos. En ciertas condiciones, ínfimas cantidades de cañería se disuelven en el agua y la hacen peligrosa por largos periodos. Por eso algunos han sugerido recientemente que el imperio romano cayó, en parte al menos, porque en Roma los hombres del gobierno y después las clases dirigentes padecían la intoxicación crónica por el plomo llamada plumbismo. Pero ni el estaño ni el plomo son los más fusibles de los siete metales antiguos. El récord pertenecía y sigue perteneciendo hoy al mercurio, y esto nos hace retroceder un paso en el encadenamiento de cavilaciones que describí al comienzo del capítulo. El mercurio será objeto del capítulo siguiente. El séptimo metal a los químicos torremarfileños como yo nos es muy difícil demostrar competencia en las cuestiones químicas prácticas. Por eso yo siento desfallecer mi corazón cada vez que alguien me plantea un problema químico del bajo mundo. Siempre acaba costándome un fracaso. Bueno, siempre no. Una vez, cuando yo estaba preparando mi licenciatura en ciencias, se me acercó mi mujer alarmada. No sé qué le ocurre, me dijo, a mi anillo de boda. Me estremecí. Yo estaba aún en mis primeros pasos como químico, pero ya había tenido ocasión de demostrar mi incompetencia repetidas veces. No me entusiasmaba la perspectiva de hacerlo una vez más. Pues, ¿qué tiene? Pregunté. Me miró con severidad. Se ha vuelto de plata. Yo la contemplé con asombro. Pero eso es imposible. Me alargó el anillo y ciertamente parecía de plata. Sin embargo, era un anillo nupcial de oro, con su correspondiente contraste. Quedó callada y comprendí, consternado, que sospechaba que yo le había comprado un anillo de oro bajo. Y no se me ocurría nada no me lo explico dije fuera del mercurio no hay en el mundo nada el mercurio dijo alzando la voz cómo sabes que ha sido el mercurio al parecer yo había pronunciado la palabra mágica caí enseguida en lo ocurrido hinchando mi pecho y tomando un aire de altiva meditación dije a los ojos del químico es de inmediata evidencia que eso es amalgama de oro y que tú has estado manejando mercurio sin quitarte el anillo de boda y así era desde luego en el laboratorio yo había tenido mercurio a mi alcance, y me encantó tanto que me llevé a casa un frasquito, para entretenerme algunas veces. Da gusto verlo correr, sin mojar nada. Encontró mi mujer el frasquito y no pudo resistirse a verter una gota en la palma de la mano, para jugar también con él. Pero no se quitó el anillo y el mercurio ataca rápidamente al oro, formando una amalgama de oro plateada. Pues a pesar de esta tristemente dramática muestra de los encantos del mercurio, he explicado en el capítulo anterior los siete metales conocidos en la antigüedad, sin decir casi palabra del más extraño de todos, el mercurio. Pero no fue descuido. Fue por reservarle un capítulo especial. El mercurio está lleno de características excepcionales. Estoy seguro, por ejemplo, de que fue el menos conocido de los siete y el séptimo que descubrieron los antiguos. En cuanto a ser el menos conocido, veamos lo que dice de él la Biblia, aunque solo sea porque es un libro largo y complejo, escrito por hombres que tenían por la ciencia poco o ningún interés. Puede, pues, ser considerado como la auténtica voz de los no científicos. El oro es, claro, prototipo de excelencia y perfección para todos, incluso para los escritores bíblicos. Decir que algo es más que el oro es tributarle el más alto elogio posible en el mundo. Así. Salmo 119, 127. Por eso yo amo tus mandamientos más que el oro, el oro purísimo. ¿Y qué dicen, como no científicos, los escritores bíblicos de los demás metales? Para abreviar, he buscado un texto que citase los más metales posibles, y aquí uno de Ezequiel, enumerando las amenazas de Dios a los judíos pecadores. Ezequiel, 22, 20. Como quien reúne en la hornaza plata, bronce, hierro, plomo y estaño, y sopla el fuego para fundirlos, así os reuniré yo en mi furor y mi ira y os echaré en la hornaza para fundiros. Los pecadores son comparados a los distintos metales, excluyendo manifiestamente el oro, para mostrar que son imperfectos. Advirtamos de paso que la palabra hebrea neoset, aquí traducida por bronce, designaba indistintamente el cobre o el bronce, aleación de cobre y estaño. Algunas versiones inglesas traducen latón, aleación de cobre y zinc, pero no es eso lo que quiere decir la Biblia. Si sustituimos bronce por cobre en el texto de Ezequiel, veremos que con solo dos textos bíblicos, hemos hallado mención de seis de los antiguos metales. Oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo. Falta solo el mercurio. ¿Qué dice del mercurio la Biblia? Pues absolutamente nada. Ni una palabra. Ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo, ni en los Apócrifos. Parece claro que, de los siete metales, era el mercurio el más exótico. El menos usado en las aplicaciones diarias. El que más propiamente llamaríamos hoy una curiosidad de laboratorio. Los no científicos que escribieron la Biblia lo conocían tan poco que nunca encontraron motivo para mencionarlo, ni en lenguaje figurado. En cuanto a por qué fue el último que se descubrió, no encuentro en ello misterio ninguno. Es relativamente escaso, pues de los siete, solo el oro y la plata escasean más, además es imposible topar con lingotes de mercurio, pues a las temperaturas ordinarias es líquido. Lo que ocasionó su descubrimiento fue el brillante color de su única mena importante. Esa mena es el cinabrio, sulfuro de mercurio en términos químicos. Una combinación de mercurio y azufre. Tiene color rojo brillante y puede usarse como pigmento, llamándose entonces vermellón, nombre que también se aplica a su colorido. Tenía que haber considerable demanda de cinabrio y, sin duda, en algunas ocasiones se calentaría casualmente, hasta el punto de descomponerse, dejando libres gotas de mercurio metálico. En las tumbas egipcias hay pruebas de que allí se conocía ya el mercurio, 1500 años, al menos, a.C. Parece esto bien antiguo. Pero compararlo con el cobre, la plata y el oro, que se remontan a 4.000 años hace, aún después de aislado el mercurio, parece que hubo dificultad para reconocerlo como un metal nuevo y distinto. El hecho de ser líquido lo presentaría como demasiado diferente de los demás metales, para equipararlo con ellos. Pues, no sería sencillamente uno de los otros fundido. Tenía cierto aspecto innegable de plata. ¿No sería, pues, plata líquida? La plata verdadera, la sólida corriente, podía fundirse si se calentaba al rojo vivo. Pero el mercurio parecía una plata líquida a las temperaturas corrientes. ¿Acaso para los antiguos trabajadores esa diferencia no significaba tanto como para nosotros? Si podía haber plata líquida caliente, ¿por qué no también fría? En todo caso, cualquiera que fuese el proceso mental de los primeros descubridores del mercurio, lo cierto es que fue el único de los siete metales que no recibió nombre propio. Aristóteles lo llamó en griego plata líquida y en tiempos de Roma el físico griego Dioscórides lo llamó plata acuática, que viene a ser igual. Este último nombre era hydrargyros en griego y se convirtió en hydrargyros en latín. Y en honor a ese nombre latino, el símbolo químico del mercurio sigue, hasta hoy, siendo Hg. El escritor romano Plinio lo llamó argentum vivum, o sea, plata viva. El motivo es que la plata corriente es sólida, es decir, inmóvil o bien muerta mientras que el mercurio vibra y corre al menor impulso. Una gota al caer estalla en gotitas que saltan en todas direcciones. Está viva. El nombre inglés quicksilver traduce literalmente el argentum vivum de Plinio, pues en inglés antiguo quick significaba vivo. En el moderno significa rápido, cosa natural, pues la rapidez de movimientos es una de las más notables características de la vida. Pero ¿de dónde vino llamarlo mercurio? Los alquimistas medievales enfocaban su trabajo en forma netamente mística. Como la mayoría de ellos, no todos, eran incompetentes, como mejor disimulaban sus deficiencias era envolviéndose en vacuos misterios. Lo que el público no podía entender, tampoco podía desmentirlo. Los alquimistas preferían, pues, el lenguaje metafírico. Había siete distintos metales y también siete diferentes planetas. Y eso seguramente no podía ser coincidencia, ¿verdad? ¿Por qué no hablar, pues, sensacionalmente de los planetas para referirse a los metales? Los cuatro planetas más brillantes por orden de resplandor eran el Sol, la Luna, Venus y Júpiter. ¿Por qué no aparearlos, respectivamente, con el oro, la plata, el cobre y el estaño, que son los cuatro metales más preciosos, por orden de valor? En cuanto a los demás, Marte, el planeta rojo del dios de la guerra, es naturalmente el hierro, el metal con que se fabrican las armas de guerra. El color rojo de Marte podría ser debido verdaderamente a óxidos de hierro de su suelo. Coincidencias así son las que hacen que los actuales místicos sospechen si habrá algo en la alquimia. Para refutarlo basta decir que toda sucesión casual de sílabas tiene que formar de vez en cuando palabras. Y si las escogemos cuidadosamente y dejamos lo demás, no será fácil convencernos de que lo sin sentido tiene sentido. El tardo Saturno, el más lento de aquellos planetas, se asimilaba naturalmente al plomo, que es el modelo proverbial de torpeza y pesadez. Por el contrario, Mercurio, que oscila rápidamente de un lado a otro del Sol, se equipara a las inquietas gotas del azogue. Así el séptimo metal se corresponde con el séptimo planeta. Pura coincidencia. Algunas de estas comparaciones perduran aún en los nombres anticuados de ciertos compuestos. El nitrato de plata, P.E.G. Figura en los viejos libros como cáustico lunar, por la supuesta relación de la plata con la luna. Los compuestos coloreados de hierro, usados como pigmentos, reciben a veces nombres como amarillo de Marte o rojo de Marte. Las intoxicaciones por plomo se llamaron un tiempo envenenamiento saturnino. El único planeta que entró en el reino de la química de un modo respetable fue Mercurio. Se convirtió en el nombre del metal, desplazando al antiguo. ¿Acaso eso ocurrió porque los químicos reconocieron que plata viva no era un nombre independiente y que el mercurio no era sencillamente plata que estaba líquida o viva? Es bien singular que también modernamente los planetas dieron nombre a metales, y claro que esos nombres modernos subsisten. En 1781 se descubrió el planeta Urano, y en 1789, cuando el químico alemán Martín Enrique Clapro descubrió un nuevo metal, le dio el nombre de Uranio, por el nuevo planeta. Después, en los años 1940, cuando se descubrieron dos metales transuránidos, tomaron nombre de dos planetas, Neptuno y Plutón, que se habían descubierto más allá de Urano, y se llamaron Neptunio y Plutonio. Hasta de asteroides se echó mano. Los dos primeros, Ceres y Palas, se descubrieron en 1801 y 1802. En 1803 Clapro descubrió otro nuevo metal y enseguida lo llamó Cerrio. El mismo año, el químico inglés Guillermo I. de Wollaston descubrió un nuevo metal y lo llamó paladio. En la Edad Media, el mercurio alcanzó distinciones inusitadas. En toda la época medieval, la principal fuente de mercurio fue España, y los reyes árabes del país hicieron de él un uso espectacular. El más grande de ellos, Abd al III, edificó hacia el 950, cerca de Córdoba, un palacio, en cuyo patio fluía continuamente un surtidor de mercurio. De otro rey se dijo que había dormido en un colchón que flotaba en un charco de mercurio. Otra distinción medieval de naturaleza más abstracta alcanzó el mercurio. Parece que uno de los empeños de la mayoría de los químicos medievales era la conversión de un metal barato como el plomo en otro precioso como el oro. Que eso podría hacerse parecía probable, según la antigua noción griega de que toda la materia se componía de combinaciones de cuatro sustancias fundamentales o elementos: a saber, tierra, agua, aire y fuego. Estos no eran idénticos a las sustancias corrientes que designamos con esos nombres, sino abstracciones que traduciríamos mejor como sólido, líquido, gas y energía. Verdaderamente no era mala conjetura para aquellos tiempos. Pero los alquimistas medievales rebasaron las nociones griegas. Los metales les parecían tan distintos de las sustancias corrientes térreas, como las rocas, que debían contener un principio especial metálico. Ese elemento metálico, más la tierra, formaban el metal. Si pudiese localizarse el principio metálico, podría añadirse tierra de distintos modos para formar cualquier metal, incluso oro. Naturalmente, al añadirle tierra al principio metálico, se le añadía solidez y se producía un metal sólido. Más entonces, ¿y el mercurio? Era líquido, sin duda porque tenía muy poca tierra. ¿Acaso esa poca se le pudiese quitar de algún modo, dejando el principio metálico puro? Muchos alquimistas empezaron a trabajar sin descanso con mercurio. Y como sus vapores son acumulativamente venenosos, no quiero pensar cuántos morirían prematuramente. Esos vapores afectaban también a la cabeza, pero sería difícil saber cuándo un alquimista desvariaba de verdad. Y a propósito, ¿qué sería del rey moro que dormía sobre un charco de mercurio? ¿Cómo iría sintiéndose al correr los meses? Algunos alquimistas arguirían, además, que el oro era único entre los metales por su color amarillo. Por tanto, lo que habría que añadirle al mercurio, plateado por su parte, era una tierra amarilla. Como tierra amarilla es obvio elegir el azufre, extraño entre las tierras porque puede arder, dando una misteriosa llama azul y un olor sofocante aún más misterioso. Parecía fácil caer en la idea de que el mercurio y el azufre representaban, respectivamente, los principios metálicos y de inflamabilidad. La combinación de ambos pondría, pues, fuego y solidez en el mercurio, transformándolo de un líquido plateado en un sólido amarillo. Y, en efecto, el mercurio y el azufre se combinaban. Pero para formar cinabrio, una tierra roja, del todo corriente. De oro, ni hablar. Pero la prosa de los hechos rara vez conseguía turbar las gloriosas misiones alquimistas. Esas teorías medievales fueron desapareciendo lentamente, en el curso del siglo XVIII, cuando la verdadera química estaba en su robusta infancia. En ese siglo, el papel del mercurio como principio metálico recibió un cruel golpe en la cabeza. Como tal principio, tendría que ser líquido siempre. Pero lo era. El año 1759 fue muy frío en San Petersburgo, Rusia, y en Navidad hubo una helada y el mercurio bajó mucho en los termómetros. El químico ruso Mikhail Vasilyevich Lomonosov intentó obligar a la temperatura a bajar más aún, introduciendo el termómetro en una mezcla de ácido nítrico con nieve. La columna mercurial bajó hasta 39C y no quiso bajar más. Se había helado. El mundo vio por primera vez mercurio sólido. Un metal como los demás. Mas por entonces el mercurio adquirió un nuevo valor, que compensaba con creces su descrédito como principio metálico. En cierto modo, ese nuevo valor lo debía a su densidad, que es 13,6 veces mayor que el agua. Una pinta de agua, medio litro, más o menos, viene a pesar una libra, medio kilo, aprox. Una de mercurio pesaría unas 13 libras y media, 6,800 kilogramos, aproximadamente. He aquí una densidad sorprendente. En el mercurio no solo flota el acero, sino el mismo plomo. Eso no lo esperamos en verdad de un líquido. Estamos demasiado acostumbrados al agua. Así, cuando un químico principiante se encuentra por primera vez frente a una vasija grande, llena de mercurio, puede llevarse un chasco monumental. Se le dice ingenuamente que la coja y la ponga en cualquier sitio. La abarcará con la mano y, automáticamente, le aplicará el mismo impulso que si contuviese agua. Y, claro, el mercurio se comporta como si estuviese clavado a la mesa. En 1643, el físico italiano evangelista Torricelli sacó partido de la densidad del mercurio. Le intrigaba el problema de que las bombas solo podían elevar una columna de agua a 34 pies sobre su nivel natural. Supuso que el verdadero trabajo de elevar esa columna lo efectuaba la presión de la atmósfera. Una columna de agua de 34 pies de altura ejercía en su base una presión igual a la presión entera del aire. Por eso el agua ya no podía subir más. Para comprobarlo más cómodamente, cualquiera maneja una columna de 34 pies. Torricelli empleó mercurio, el más denso líquido conocido. Una columna de mercurio, 13,6 veces más denso que el agua, ejercerá sobre su base tanta presión como una columna de agua 13,6 veces más alta. Si 34 pies de agua equilibran la presión total del aire, también la equilibrarán 2,5 pies, o sea, 30 pulgadas, de mercurio. Torricelli llenó, pues, de mercurio un tubo de una yarda de alto y lo invirtió en una cubeta de mercurio. El líquido empezó a salirse, pero no del todo. Cuando la altura de la columna se había reducido a 30 pulgadas dejó de disminuir, quedando equilibrada por el aire. Torricelli había demostrado su idea y había inventado el barómetro. El mercurio emprendió una nueva carrera, como sustancia única. Un líquido muy denso, conductor de la electricidad, utilizable en numerosos instrumentos científicos. A propósito, si el aire fuese tan denso en las alturas como junto a tierra, sería fácil calcular la altura que alcanzaría la atmósfera. El mercurio es 10.560 veces más denso que el aire abajo. Por tanto, una columna de mercurio equilibrará una de aire 10.560 veces más alta. Eso significa que 30 pulgadas de mercurio equilibrarán 5 millas de aire. Pero el aire no tiene densidad uniforme a todas las alturas. Va enrareciéndose cada vez más, hacia arriba. Y por eso se extiende hasta grandes alturas. Entre los metales conocidos de los antiguos, el mercurio tiene el más bajo punto de fusión. Es el único que se conserva líquido a las temperaturas corrientes. Desde antiguo los químicos han descubierto docenas de nuevos metales, pero ninguno puede arrancarle al mercurio el récord de puntos bajos de fusión. Era campeón y sigue siéndolo. Pero numerosos metales descubiertos en tiempos modernos tienen la temperatura de fusión del plomo o más baja aún. Véase la tabla 5. He aquí los 14 metales más fusibles. De los 8 más fusibles, 5 son los alcalinos, a saber, en orden creciente de pesos atómicos. El litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Nótese que los respectivos puntos de fusión, 186, 97, 62, 38 y 28, van descendiendo al aumentar el peso atómico. El punto de fusión del cesio supera sol o al del mercurio, al menos para metales estables. Tabla 5 metal punto de fusión, C, mercurio 39, cesio 28, galio 30, rubidio 38, potasio 62, sodio 97, indio 156, litio 186, estaño 232, bismuto 271, talio 302, cadmio 321, terubio 327, clomo 327. La temperatura de vigésimo octavo C equivale a 82, cuarto F. Eso significa que el cesio, que abunda el doble que el mercurio, Podría estar líquido a la hora de calor de un día de verano. ¿Podríamos, pues, jugar con él, si hace bastante calor, como jugamos con mercurio? De ningún modo. Todos los metales alcalinos son activos en extremo y reaccionan violentamente, con el agua entre otros cuerpos. Poned metales alcalinos en contacto con la humedad del sudor de vuestras manos, y tendréis mucho que sentir. Como la actividad de esos metales crece con el peso atónico, el cesio es el peor de nuestra lista. Nada de jugar con cesio. Hay un sexto metal alcalino, el francio, de peso atómico aún mayor que el del cesio. Es radiactivo, solo se han aislado cantidades ínfimas de él y no se conocen sus propiedades químicas. Sin embargo, no es aventurado predecir que su punto de fusión andará por los 23C, tercero f de modo que en Nueva York estaría líquido la mayor parte del verano. Mas por su actividad química, su radiactividad y el hecho de que solo pueden reunirse a la vez unos pocos átomos, olvidemos este metal. Los metales se combinan formando amalgamas, y esos metales mixtos suelen tener puntos de fusión más bajos que cualquiera de los metales componentes puros. Supongamos, por ejemplo, que fundimos juntas cuatro partes de bismuto, dos de plomo, una de estaño y una de cadmio, y dejamos solidificar la mezcla. Resultará el metal de Wob. Aunque ningún metal de la aleación se funde a menos de segundo C, se funde a 71 C. Se llama una aleación fusible porque funde por bajo del punto de ebullición del agua. La aleación de Lipowitz, en la cual se eleva ligeramente la proporción de plomo y estaño, funde ya a los 60 C. Las aleaciones fusibles se aplican principalmente como tapones de seguridad en las calderas o en los irrigadores automáticos. Se ajusta la receta para obtener un punto de fusión ligeramente superior al de ebullición del agua. Una temperatura demasiado alta los funde y permite que escape vapor de la caldera, aliviando presiones peligrosas. O deja pasar agua por el irrigador automático. Estas aleaciones se prestan también para dar bromas. Se le pasa a uno una cucharilla de metal de Word, dándole animada conversación mientras agita inocentemente su café calentísimo. Los bromistas encuentran muy regocijante la expresión de la víctima, cuando nota que, de la cucharilla, solo le queda en la mano parte del mango. Pueden también obtenerse aleaciones de metales alcalinos, que fundan a temperaturas más bajas que cualquier metal alcalino puro, y que en ciertos casos fundirán a temperaturas más bajas aún que el mercurio. Pero limitémonos a metales sólidos que puedan manejarse impunemente, y no como los alcalinos y sus aleaciones, que son intangibles, o el mercurio sólido, que está demasiado frío para ser agradable. Preguntémonos qué metales, entre los que pueden tocarse, son los más fusibles. Tenemos las aleaciones fusibles, de que acabamos de hablar. Pero más fusible que todas ellas es el galio, metal puro de contacto inofensivo y que funde a solo Trigésimo C. Y ahora que al fin dimos con él, os contaré su historia en el capítulo siguiente. El metal predicho, recibo a menudo cartas de lectores que intentan escrutar los misterios de la naturaleza, encajando hechos, reales o supuestos, en cualquier tipo de esquemas. Muy frecuentemente, esos lectores no son profesionales ni expertos en el tema que pretenden investigar. Mi primer impulso es entonces dar de lado esos intentos, pero nunca acabo de atreverme. Siempre medito la respuesta y, aun después de convencerme de que están totalmente equivocados, procuro contestarles con toda cortesía. Al cabo, ¿quién puede estar seguro? Y yo siento especial horror a pasar a la historia de la ciencia como el que se rió del gran Fulano. Ahí está, por ejemplo, el que se rió de Juan Alejandro Reina Neulands. Cuánto me gustaría señalarle con el dedo de la sátira, si no fuese porque ignoro su nombre. Nació en Eulandes en 1837, de padre inglés y madre italiana. Y recordó su ascendencia materna lo bastante para luchar en 1860 junto a Garibaldi, por la unificación de Italia. Le interesaban a la vez la química y la música, y terminó en químico industrial, especialista en refinar azúcar. En sus ratos libres dedicaba su atención a los elementos químicos daban que cavilar los elementos en aquellos días. En 1864 eran conocidos unos 60 distintos, de todas clases, tipos y variedades. Pero en su lista no se notaba lógica ni orden. No parecía haber modo de predecir cuántos elementos existirían en total, y nadie podía asegurar entonces que no hubiese infinitos. Los químicos estaban cada vez más preocupados por eso. Si había enorme número de elementos de todas clases, el universo resultaría de una inabarcable complejidad. Pero entre los científicos es casi artículo de fe que el universo es ordenado y básicamente sencillo. Tenía que haber, por tanto, alguna manera de encontrar orden y sencillez en la lista de los elementos. ¿Pero cómo? Neuland se entretenía barajando los elementos de distintas maneras. En las décadas anteriores los químicos habían ido determinando cuidadosamente los pesos atómicos de los elementos, es decir, las masas relativas de los distintos átomos, y esas cifras parecían ya fijadas con razonable precisión. ¿Por qué, pues, no ordenar los elementos por sus pesos atómicos? Meulands lo hizo. Después los dispuso en una tabla de siete elementos de anchura. En la fila superior puso los siete de menor peso atómico. En la segunda, los siguientes, etcétera, le pareció a Neulands que, al hacerlo, ciertos grupos de elementos de propiedades muy parecidas quedaban formando columnas, y que eso era significativo. Sería que las propiedades de los elementos se repiten en períodos de siete? Sus aficiones musicales le llevaron irresistiblemente a recordar que las notas de la escala se ordenan en grupos de siete. La número ocho, la octava, es casi un duplicado de la primera. En otros términos, las notas se repiten en octavas. ¿No ocurriría lo mismo con los elementos? Consignó, pues, Neuland sus resultados en un artículo, que presentó a publicación a la Sociedad Química Inglesa. Llamaba a su descubrimiento la ley de las octavas. La sociedad lo rechazó con desdén, como hubiese hecho de seguro si yo le hubiese propuesto publicar uno de mis ensayos sobre especulaciones científicas. Más algo de razón había para rechazarlo, pues hay que reconocer que la tabla de Neuland era harto imperfecta. Aunque algunos elementos muy parecidos quedaban en columna, también lo hacían otros sumamente distintos. Pero yo estoy seguro de que a la sociedad lo que realmente le molestó fue la simple idea de jugar con los elementos. Ya lo de ponerlos por orden de pesos atómicos pareció una artimaña trivial. Y un sabiondo, el químico a quien aludía yo al comienzo de este artículo, preguntó a Newlands por qué no ensayaba poner los elementos en orden alfabético, a ver qué clase de tabla conseguía amañar así. Es de esperar que ese gracioso viviría lo suficiente para tener que tragarse sus palabras. Le bastaba convivir once años. Realmente, dos años antes, ignorándolo Neurands por completo, un geólogo francés, con el imponente nombre de Alejandro Emilio Begouiller de Chancourtois, ensayó también ordenar los elementos por pesos atómicos. En vez de formar una tabla, imaginó la lista de los elementos arrollada helicoidalmente a un cilindro. De ese modo vino a deducir casi los mismos resultados que Neurands con su tabla, pero no con tanta sencillez, ni mucho menos. Beguiller escribió un trabajo sobre el asunto, incluyendo un detallado diagrama para mostrar cómo quedaban los elementos en su cilindro. Ese trabajo se publicó en 1862, pero el diagrama se omitía, por complicado, lo cual hacía imposible seguir el artículo. Tanto más, cuanto que Beguiller de Chancourtois era un escritor mediocre, que hacía uso libre de términos geológicos, nada familiares para los químicos. Su artículo quedó completamente ignorado. A riesgo de hacerse objeto de burlas, algunos químicos siguieron intentando establecer orden en la lista de los elementos. Cerca del 1870 lo intentaron independientemente dos. A saber, el alemán Julio Lotario Meyer y el ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Habían transcurrido cinco años desde Neuland y ahora se afinaba más. Tanto el alemán como el ruso ordenaron los elementos por pesos atómicos, pero ambos se guiaban también por otras propiedades atómicas. Sin entrar en más detalles, diré que Meyer hacía uso del volumen atómico y Mendeleev de la Valencia. Los dos notaron que cuando los elementos se disponían por orden de pesos atómicos, las demás propiedades, tales como el volumen atómico y la Valencia, subían y bajaban ordenadamente. Reconocieron también que el periodo de subida y bajada no comprendía siempre el mismo número de elementos. Al comienzo de la lista el periodo era de siete elementos, pero después se hacía más largo. Uno de los errores de Newlands fue empeñarse en mantener invariable la longitud del periodo, pues ello contribuyó a hacer inevitable que cayesen en la misma columna elementos dispares. Tanto Meyer como Mendeleev consiguieron publicar su trabajo. Mendeleev logró hacerlo imprimir antes y lo publicó en 1869, mientras que Meyer lo publicó en 1870. Era de esperar que, aun así, saliese perdiendo Mendeleev, pues, en general, los químicos europeos no entendían el ruso, y los descubrimientos rusos solían quedar ignorados. Pero Mendeleev fue lo bastante previsor para publicar en alemán. Así y todo, los dos podían haberse repartido el crédito, si no hubiesen seguido orientaciones tan distintas. Meyer era tímido. Nada deseoso de comprometer su carrera científica adelantándose demasiado a las líneas frontales, presentó sus conclusiones en forma de gráfico, que relacionaba el volumen atómico al peso atómico. No aventuró interpretaciones. Dejó hablar por sí mismo al gráfico, que habló en voz muy baja. En cambio, Mendeleev construyó una verdadera tabla periódica de los elementos, como había hecho Neulands, en la cual las diversas propiedades variaban de modo periódico. A diferencia de Neulands, Mendeleev se negó a consentir que ninguna columna contuviese elementos dispares. Si un elemento parecía ir a caer en una columna que no le cuadraba, lo corría a la siguiente, dejando un hueco. ¿Cómo explicar esos vacíos? Mendeleev indicó audazmente que era bien obvio que no todos los elementos estaban descubiertos aún, y que cada vacío correspondía a un elemento por descubrir. Neulands no había contado con elementos aún desconocidos. En cuanto a Meyer, su gráfico estaba arreglado de manera que no había huecos. Y él mismo confesó más tarde que nunca hubiese tenido el valor de razonar como Mendeleev. Este llegó a afirmar que hasta podía predecir las propiedades de los elementos desconocidos, fijándose en las propiedades de los demás elementos de la columna en que estaba el hueco. Escogió en particular los huecos que quedaban bajo los elementos aluminio, boro y silicio, en sus tablas primitivas. Esos huecos, dijo, indican elementos por descubrir. Los llamó provisionalmente Eka aluminio, Eka boró y Eka silicio. Eka en sánscrito significa uno, así que el nombre quiere decir el primer elemento bajo el aluminio, etc. Como en sánscrito bi es dos, los dos huecos bajo el manganeso corresponderían al Eka manganeso y al vi manganeso. Estos son los únicos casos que conozco, en que se ha usado el sánscrito en la terminología científica. Consideramos, por ejemplo, el eca-aluminio. Juzgando por el resto de la columna y por su situación general en la lista, Mendeleev dedujo que su peso atómico sería unos 68. Que tendría una densidad moderada, unas 5,9 veces mayor que el agua. Que su punto de ebullición sería alto, pero el de fusión bajo, y que poseería una porción de propiedades químicas, cuidadosamente especificadas. Ante esto, la reacción del mundo químico registró desde la risa de indulgente burla al bufido de desprecio. Bastante mal estaba jugar con los elementos, edificando con ellos complicadas estructuras. Pero describir elementos que nadie había visto, basándose en esas estructuras, parecía misticismo y nada más, cuando no charlatanería. Eso que sospecho que acaso Mendeleev se librase de peores críticas, por ser ruso. Los occidentales debieron sentirse indulgentes hacia los delirios de un místico ruso y le toleraron lo que entre ellos no se hubiese considerado tolerable. Pero enfoquemos de nuevo nuestra cámara a Francia, a otro francés de formidable nombre, Pablo Emilio Leco de Boisbautran. Era un joven autodidacta, de buena posición, entusiasta del análisis químico, y sobre todo de la reciente técnica del análisis espectral, con la que podía hacerse que los minerales calentados produjesen espectros de líneas luminosas, de diferentes colores. Cada elemento producía sus líneas espectrales propias, exclusivas de él. Se había introducido esa técnica en 1859 y sus promotores habían encontrado, casi inmediatamente, minerales que daban líneas espectrales no producidas por ningún elemento conocido. Las técnicas químicas ortodoxas, aplicadas a esos minerales, revelaron la existencia de dos elementos nuevos: el cesio y el rubidio. Coq de Boisbaudran ardía en deseos de descubrir también elementos. Aplicando, de los primeros, la nueva técnica, pasó 15 años sometiendo al análisis espectral cuántos minerales caían en sus manos. Estudiando cuidadosamente las líneas obtenidas, iba orientándose con sagacidad hacia los minerales más idóneos para proporcionarle los nuevos elementos que buscaba. Al fin dio con un mineral que había sido llamado por los mineralólogos primitivos galena y nanisomena de plomo inútil resultaba inservible, porque era una mezcla de sulfuro de zinc y de hierro, y los procedimientos ideados para extraerle el plomo que no contenía fracasaban naturalmente. Ahora se llama esfalerita, de una palabra griega que significa traidor, por haber engañado tantas veces a los mineros primitivos. Para Leco de Boisbaudran nada tuvo esa mena de inútil ni traidora. En febrero de 1874, sometió el mineral al análisis espectroscópico y descubrió dos líneas espectrales que nunca había visto. Corrió a París, donde repitió sus experimentos ante varios químicos eminentes, y estableció su prioridad. Empezó luego a trabajar con cantidades mayores de mineral y en noviembre de 1875 había obtenido ya un gramo de un cuerpo nuevo. Suficiente para presentar parte a la Academia de Ciencias de París y sacar muestras del resto, para analizarlas. El nuevo metal resultó tener un peso atómico un poco inferior a 70. Una densidad 5,94 veces mayor que el agua. Un punto de fusión bajo. De trigésimo c. Un punto de ebullición alto. De unos 2 centésimo. Y presentaba una serie de reacciones químicas características. En cuanto se anunció esto, Mendeleev, desde la remota Rusia, proclamó muy excitado que lo descrito por lecor de Boisbaudran era precisamente Leca aluminio, que él había deducido de su tabla periódica, cinco años antes. El mundo químico quedó estupefacto. Las propiedades del Leca aluminio, predichas por Mendeleev, corrían impresas. Las descritas por lecor de Boisbaudran, de su nuevo elemento, corrían impresas también. Ambas coincidían casi exactamente en todos los detalles Uno. No era posible negarlo. Tenía que estar en lo cierto Mendeleev. La tabla periódica tenía que ser una descripción útil del orden y sencillez ocultos tras los elementos. Por si alguna duda quedaba, los otros dos elementos predichos por Mendeleev fueron descubiertos también a los pocos años, y sus predicciones coincidieron también con la realidad. Así como antes todo el ridículo cayó sobre Mendeleev y no sobre Meyer, ahora en cambio Mendeleev acaparó toda la fama. En 1906, pocos meses antes de morir, estuvo a punto de lograr el premio Nobel. Se lo quitó por solo un voto Moisan, el descubridor del Fludor. Tanto Neulands, como Beguller de Chancourtois se vieron al fin vindicados. Después de fallecido en 1886 Beguller de Chancourtois, una revista francesa publicó en desagravio su diagrama del cilindro. Aquel que no había sido publicado 30 años antes. Y en 1887 la Royal Society concedió al fin a Neulands una medalla, por el trabajo que la Chemical Society se había negado a publicar. En cuanto a metal descubierto por Lecoq de bois este usó su prerrogativa de inventor de darle nombre. Lleno de noble patriotismo, le dio el de su tierra natal. Pero acordándose de la Roma antigua, usó el nombre latino Gallia, de modo que el nuevo elemento se denominó Galio. Pero, ¿fue aquello patriotismo puro? Lecoq significa el gallo, de la palabra latina gallus. Así pues, ¿tomó el galio su nombre de Galia País, o de Gallus, su propio descubridor? ¿Quién lo sabe? Este elemento no es de los más abundantes, pero tampoco de los más caros. Viene a ser tan abundante como el plomo, o sea, una treinta veces más que el mercurio y tres mil veces más que el oro. Por desgracia, el galio está repartido en la corteza terrestre con mucha más uniformidad que los elementos citados. Así que hay poquísimas zonas en que esté lo bastante concentrado para que su extracción resulte práctica. Su fuente más abundante es una mina del sudeste de África. Y aun allí los minerales solo contienen un 0,8% de galio. Pero la concentración habitual es 0,01%. Unos cuantos miles de libras es toda la producción anual que se consigue. La propiedad más chocante del galio es su temperatura de fusión, que vale 29,75 C, 85,5 F. Eso significa que ordinariamente es sólido, pero se funde en los días calientes de verano. Notemos también que ese punto de fusión está por bajo de la temperatura normal del cuerpo humano, 37 C o 98,6 F. Esto permite hacer un sensacional experimento. Se toma una varilla de galio sólido. Eso es un requisito bastante caro, desde luego, pues el precio actual del galio anda por los 50 dólares la onza. Bueno, se pide prestada una varilla de galio sólido. Se escoge, naturalmente, un día en que la temperatura pase de trigésimo C y se sujeta a la varilla con unas tenazas frías. Póngase el extremo inferior de la varilla en la palma de la mano y déjese allí. El calor de la mano basta para ir fundiendo el galio lentamente. La varilla va acortándose y en la mano se forma un charco de líquido plateado semejante al mercurio. Ningún otro metal puro produce este efecto. Y da auténtica brima ver cómo una materia que parece acero va deshaciéndose al modo. Nada pasa por tocar galio líquido. Pero este no tiene el chocante peso del mercurio, pues no es ni la mitad de denso que él. Además el galio líquido moja el cristal, lo cual le priva de algunos efectos interesantes del mercurio, que no lo moja. El punto de fusión del galio puede rebajarse aún más, mezclándolo con otros metales relativamente fusibles. Con proporciones adecuadas de indio y estaño, da una aleación que funde ya a 10,8C. Puede reemplazar al mercurio para contactos eléctricos sin rozamiento, con partes móviles. El galio, una vez fundido, ofrece resistencia a volverse a cuajar, aunque se le enfríe bastante. Permanece líquido aún en un baño de hielo. Pero si en ese galio líquido subfundido cae una partícula de galio sólido, esta obra como semilla, alrededor de la cual los átomos de galio se alinean ordenadamente, de modo que el líquido se solidifica al instante. En la mayor parte de las sustancias, la fase líquida es menos densa y más voluminosa que la sólida. Por tanto, los líquidos suelen contraerse al solidificarse. Pero en esto hay varias excepciones, la más importante de ellas el agua. Mientras la densidad del agua líquida es de 1 gr cm3, la del hielo vale 0,92 gr cm3. Es decir, que 10 cm3 de agua líquida ocupan 11 cm3 después de congelarse. La presión necesaria para volver de nuevo ese volumen a los 10 cm3 es enorme. Si dejamos congelar agua en un recipiente lleno y herméticamente cerrado, hay que ejercer esa misma enorme presión para impedir que se dilate. Hay pocos recipientes capaces de resistir eso. Aún los más fuertes estallan. También es excepción el galio. La densidad del líquido es de 6, LGR centímetros 3, mientras que la del sólido vale 5,9. Es decir, que 29 centímetros 3 de galio líquido ocupan tras congelarse 30 centímetros 3. Las presiones desarrolladas no son tan enormes como en el caso del agua, pero son muy grandes. Por eso el galio se embarca en recipientes de goma o de plástico. Si durante la navegación el metal se funde y vuelve a solidificarse, los recipientes se abultan o deforman, pero no estallan. El galio no es sólo notable por su bajo punto de fusión, sino también por su alto punto de ebullición. Hierve a 1983 C, de modo que a las temperaturas corrientes y aún al rojo vivo produce cantidades insignificantes de vapor. En esto es del todo diferente al mercurio, que hierve a tricentésimo quincuagésimo séptimo C y produce cantidades perceptibles de vapor aún a las temperaturas corrientes. El vapor de mercurio es tóxico, lo cual obliga a manejar el metal con sumo cuidado. En cambio, el galio no plantea en absoluto problemas de esa índole. Esa combinación de punto de fusión bajo con punto de ebullición alto en el galio brinda una posibilidad. En los termómetros se usa mercurio, porque es líquido en todo el margen ordinario de temperaturas que interesa a los químicos. Para los fríos récord, por bajo de 39C, los químicos tienen que usar termómetros de alcohol etílico, que no se congela hasta los centésimo décimo séptimo C. Para temperaturas más bajas aún se aplican otros artificios. Y para temperaturas en márgenes más altos que los que puede abarcar el mercurio, para esas necesitamos una sustancia que no se altere con el calor, para eso los elementos son más seguros que los compuestos. Que sea líquida en parte del intervalo líquido del mercurio y que no hierva hasta temperaturas lo más altas posible. En otras palabras, ¿qué elementos tienen puntos de fusión por bajo de tricentésimo-quincuagésimo-séptimo C y puntos de ebullición por cima de tricentésimo-quincuagésimo-séptimo C? Hay 14 justos de esas condiciones. En la tabla 6 figuran por orden de amplitud del margen de temperaturas en que se mantienen líquidos. Tabla 6: Elemento punto de fusión, C. Punto de ebullición, C. Margen líquido, C. Estaño 232, 2,270, 2038, Galio 30, 1983, 1953, Indio 156, 2000, 1844, Plomo 327, 1620, 1293, Bismuto 271, 1560, 1288, Talio 302,

67, 446, azufre 113, 445, 332. Como ven ustedes, hay en esta lista tres elementos, con un margen líquido de 2000 grados o cerca. Eso es muy excepcional, porque no hay otros que lo cumplan en toda la lista. Hay, desde luego, otros elementos que permanecen líquidos durante 2000 grados o más, pero tienen esos intervalos líquidos a temperaturas muy altas e inconvenientemente distribuidas. De poco sirve, por ejemplo, que el osmio permanezca líquido 2600 grados, desde 2700 C hasta 5300 C, con un margen amplio pero útil, que se extienda hasta 2000 C, tenemos solo los tres elementos estaño, galio e indio, en este orden. Sucede que ninguno de ellos existe disponible en gran cantidad, pero para llenar termómetros no se precisan cantidades grandes. De los tres, el galio, por ser el más fusible, resulta con mucho el más fácil de manejar, en una técnica que, para llenar el termómetro, tiene que usar líquidos. Por eso se usan en la práctica termómetros de galio. Así como en los termómetros corrientes la fina columna de mercurio va encerrada en vidrio, en los de galio esa fina columna líquida se encierra en cuarzo. Y esos termómetros son especialmente útiles entre los 600 C y los 1500 C. El galio está demostrando su utilidad en estudios sobre el estado sólido, para los cuales hay que obtenerlo, y se obtiene con proporción de impurezas no mayor que una millonésima. Uno de sus compuestos, el arseniuro de galio, gas, se usa en pilas solares, que transforman directamente la luz solar en corriente eléctrica. Sirve también como semiconductor y en transistores, a temperaturas más altas que las cubiertas por los artificios de ese género más corrientes. Todo induce a creer que puede usarse para producir un rayo de láser. Nadie duda que el galio puede producir un provechoso impacto en el mundo nuevo de la ciencia de vanguardia. Pero no es probable que ninguno de sus futuros beneficios supere en trascendencia y encanto a la historia de su descubrimiento. ¿Cómo averiguar quién es químico? Hace algún tiempo veía yo un programa de televisión titulado Averiguar la verdad. Por si no sabéis cómo es, os explicaré que lo hace un equipo de cuatro, que intentan averiguar cuál de tres personas que se fingen John Smith este veras John Smith. Tienen que deducirlo haciendo preguntas, que calculan que el auténtico John Smith sabrá contestar correctamente, pues hay que decir la verdad, y los falsos no, por listos que sean. Veía yo aquel programa porque Catalina de Cam, la bella y simpática esposa de L. Sprague de Cam, aparecía en él en calidad de arqueóloga. Para sorpresa mía, dos de los cuatro del equipo no querían creer que aquella fuese la verdadera Catalina de Cam. La consideraron descalificada cuando, respondiendo a una pregunta, afirmó que no ha existido la Atlántida. El ademán de desaprobación del equipo fue elocuente. Era obvio que pensaban: ¿Qué verdadero arqueólogo va a negar que existió la Atlántida? A mí aquello me hizo pensar. ¿Cómo distinguir rápida y fácilmente entre un especialista y un no especialista ingenioso? Creo yo que preguntando pequeños detalles, para los cuales a nadie se le ocurre preparar al no especialista. Como la profesión que mejor conozco es la de químico, discurrí, por ejemplo, dos preguntas para distinguir a un químico de un no químico. Ahí van. Primera, ¿cómo pronuncia usted un ionicet? Segunda, ¿qué es un mole? La palabra de la primera pregunta el no químico la entenderá y pronunciará como un ionicet sindicado. El químico, en cambio, la entenderá y pronunciará como un ionicet no ionizado. A la segunda pregunta el no químico contestará. Un animalito de piel aterciopelada, que abre túneles. O bien si es ingeniero Gra. Un dique. En cambio, un químico se aclarará la voz y empezará. Pues verán ustedes, y estará horas hablando. Esta es la mía. Hablemos sobre la versión química del bichito de piel aterciopelada. Para ello empecemos por las moléculas. La molécula de oxígeno, formada por un par de átomos de oxígeno, tiene de peso molecular 32. En cambio, la molécula de hidrógeno, formada también por dos átomos, tiene de peso molecular 2. Esos pesos moleculares son simples números y no necesitamos aquí penetrar su significación. Lo único que tenemos que entender ahora es que las masas de una molécula de oxígeno y una de hidrógeno están en la relación de 32 a 2, indicada por sus pesos moleculares. Si tomamos dos moléculas de oxígeno y dos de hidrógeno, la masa de cada sustancia se duplicará. Pero la relación sigue la misma, y tampoco cambia si tomamos 10 moléculas de cada clase, o 100, o 5266, etc. Podemos generalizar diciendo que mientras tengamos igual número de moléculas de oxígeno y de hidrógeno, la masa total del oxígeno es a la del hidrógeno como 32 es a 2. Podemos partir de una muestra de 2 gramos de hidrógeno, que contiene un cierto número de moléculas de hidrógeno, que llamaremos n. Figuraos que tenemos también una muestra de oxígeno, con n moléculas, como ambas muestras gaseosas contienen igual número de moléculas, la masa de oxígeno es a la de hidrógeno como 32 es a 2. Hemos supuesto de 2 gramos la masa de hidrógeno. Luego la masa de oxígeno valdrá 32 gramos. Deducimos que 2 gramos de hidrógeno y 32 de oxígeno contienen ambos N moléculas. Notad la significación de la muestra con 2 gramos de hidrógeno. Son tantos gramos como vale el peso molecular. 2. Podemos, pues, llamar a 2 gramos el peso molecular en gramos de hidrógeno. Análogamente, 2 libras de hidrógeno serían el peso molecular en libras de hidrógeno. 2 toneladas de hidrógeno, el peso molecular en toneladas de hidrógeno, etc. Pero nos limitaremos a pesos moleculares en gramos. Por igual razonamiento, 32 gramos de oxígeno serán el peso molecular en gramos de oxígeno. Pero la expresión peso molecular en gramos es demasiado larga. Como los químicos tienen que usarla muy a menudo, buscaron ávidamente una abreviatura. En la segunda palabra figura, como veis, la sílaba mol. Con una entusiástica exclamación de regocijo, los químicos adoptaron mol como abreviatura de peso molecular en gramos. Pues bien, ya he demostrado que uno mol de hidrógeno y uno de oxígeno tienen el mismo número, n, de moléculas. Razonando análogamente, se demuestra que un mol de una sustancia cualquiera tiene n moléculas. Ejemplo: el peso molecular del agua es 18, el del ácido sulfúrico 98, el del azúcar de mesa 342. Hay, pues, N moléculas en 18 gramos de agua, en 98 de ácido sulfúrico y en 342 de sacarosa. Ahora ya he explicado el mol, pero unas cosas tiran de otras y no quiero detenerme. Suponed que tomáis 1 mol de hidrógeno, 2 gramos, y lo mantenéis a las llamadas presión y temperatura normales, PTN, o sea, a centésimo de temperatura y a una atmósfera de presión. Encontraréis que ese hidrógeno ocupa un volumen de 22,4 litros. Suponed que hacéis lo mismo con un mol de oxígeno, 32 gramos. Su volumen APTN es también 22,4 litros. En fin, toma 22,4 litros de cualquier gas, y aunque la masa de ese volumen variará mucho según cual toméis, os encontraréis siempre con un mol 2. Del mismo modo, 11,2 litros de cualquier gas contienen 0,5 moles suyos. 44,8 litros de gas contienen 2 moles, etcétera, etcétera. Por eso podemos formular el siguiente enunciado: Volúmenes iguales de gases, a la misma presión y temperatura, contienen igual número de moléculas. Esa proposición es fácil de establecer en cuanto se tiene una idea de la teoría atómica de la materia y se observa que 2 gramos de hidrógeno y 32 de oxígeno ocupan el mismo volumen. Pero tal principio lo enunció el primero, en 1811, un físico italiano llamado Amadeo Avogadro, en tiempos en que la teoría atómica acababa de ser propuesta y comenzaba a penetrar en las conciencias químicas. El principio, llamado hoy a una hipótesis de Avogadro, pareció en aquella época desprovisto de fundamento sólido y quedó generalmente ignorado. Pasaron 50 años antes de que se apreciaran su mérito y utilidad, y, como podéis suponer, Abogado murió algunos años antes de poder verse vindicado. Una pregunta inmediata es cuánto vale n, cuántas moléculas hay en un mol de cualquier sustancia. Evidentemente un número muy grande, dado lo pequeñas que son las moléculas. Pero eso era todo lo que se sabía al principio. Abogado en sus tiempos no tenía la menor idea del valor exacto de n, ni ningún otro tampoco. Hasta 1865 no obtuvo el físico alemán J. Loschmidt el primer valor aceptable, siguiendo un camino teórico. Desde entonces se han utilizado una docena, por lo menos, de métodos diferentes, y todos dan prácticamente el mismo resultado. El número de moléculas por mol de sustancia, llamado por cierto número de abogadro, resulta ser, según el valor oficial adoptado en 1963, 6,02252x1023. Si lo queréis escrito del todo, tenéis que poner.

Así, pues, si 32 gramos de oxígeno contienen 602.252 X 1018 moléculas, cada molécula de oxígeno tendrá una masa de 32, 602, 252 X 1018, o sea unos 5.31 X 10, 23 gramos, 0, 0, 1 gramos. Podrá pareceros injusto que se le dé el nombre de abogado a un número que él no evaluó. A mí no, porque él fue quien dio el salto mental decisivo a este respecto. Pero si encontráis insoportable esa aparente injusticia, tranquilizaros. Los Schmidt, el primero que calculó el número de abogadro, recibe también los debidos honores. El número de moléculas por centímetros 3 de a PTN se llama número de los Schmidt. Como un 1 mol de gas aptn ocupa 22,4 litros, o con más exactitud 22.415 centímetros 3, el número de los Schmidt será el de Abogadro, dividido por 22.415. Por tanto, vale el de.

Vamos ahora a entretenemos jugando un poco con el número de los Schmidt, que designaremos por L. Si en 1 centímetros 3 de gas hay L moléculas, la distancia media entre los centros de dos moléculas próximas es igual a la recíproca de la raíz cúbica de L, es decir, 1. Calculándolo, lo haré yo, no voy a cargaroslo todo. Se pone de manifiesto que la distancia intermolecular en un gas a PTN es 3.33 x 10^-7 centímetros. Es una distancia pequeñísima, pues viene a valer un tercio de millonésima de centímetro, y un centímetro viene a ser 215 de pulgada. Podríamos creer justificado el considerar los gases llenos de moléculas hasta rebosar. Mas pensémoslo con más calma. La unidad Armstrong es la 100 millonesima de centímetro, 10, 8 centímetros, y suele designarse por A. Es decir, que la distancia intermolecular en un gas APTN vale 33,3A, pero el radio de una molécula pequeña viene a medir poco más de 3A, es decir, que la separación entre moléculas pequeñas es como 10 veces el radio de las mismas. Si hinchamos una hasta que alcance el tamaño de la Tierra, su vecina, hinchada al mismo tamaño, distaría 40.000 millas, poco más de un sexto de la distancia Tierra-Luna. Astronómicamente eso sería muy próximo, pero la Tierra no se sentiría muy estrechada por una vecina a tal distancia. Como que la parte de espacio ocupado por las moléculas pequeñas del gas sería solo 1,1,00 de su volumen total. Dicho de otro modo, los gases corrientes contienen como un 99,9% de espacio intermolecular y solo 0,1% de moléculas. Desde ese punto de vista los gases no están nada abarrotados de materia. Más bien deben considerarse como una buena aproximación al vacío. Notad que suponemos siempre temperatura y presión normales. Si aumenta la presión, es fácil concentrar más las moléculas, por el mucho espacio vacío que hay en los gases. En efecto, duplicando la presión, se reduce a la mitad el volumen. Triplicándola, se reduce al tercio, etc., con tal que no varíe la temperatura. Os preguntaréis por qué las moléculas del gas no se juntan todas espontáneamente. Al menos por qué se mantienen tan alejadas. El motivo es que poseen energía, que se manifiesta en forma de rápidos movimientos, los cuales despiden las moléculas hacia afuera, digámoslo así, por los incesantes choques. Si disminuye la presión, las agitaciones moleculares separan aún más las moléculas. Si se reduce a la mitad, el volumen del gas se duplica. Si se reduce a la tercera parte, el volumen se triplica, etc., suponiendo siempre que no varía la temperatura. Si esta se eleva y la presión sigue fija, crecen las velocidades moleculares, la agitación es más violenta y crece el volumen. Si desciende la temperatura, el volumen disminuye. Hay, pues, un claro nexo entre la temperatura, la presión y el volumen de una determinada muestra gaseosa. Si el gas es perfecto, tal relación puede expresarse por una ecuación de estado muy sencilla. Para los gases reales hay que modificar esa ecuación, haciéndola más complicada. Pero eso lo trataremos otra vez, quizá. El primero que notó la relación entre presión, temperatura y volumen en los gases fue el químico inglés Roberto Boyle, en 1662. En 1677 un físico francés Edme Mariotte descubrió la relación independientemente y fue el primero que especificó que había que mantener constantemente la temperatura. Por eso en Inglaterra y Norteamérica decimos ley de Boyle y en Europa continental ley de Mariotte. En 1699 un físico francés Guillermo Amontons notó el efecto de la temperatura sobre el aire y la relación entre ella y el volumen. Otro físico francés, Jacobo A. C. Charles, repitió la observación en 1787, y notó que regía para todos los gases y no para el aire solo. Pero Charles no publicó esas observaciones. Las publicó un químico francés, José Luis Gay-Lussac, que volvió a repetirlas en 1802. Por eso esa ley se llama Ley de Charles o de Gay-Lussac. Del pobre Amontons nadie habla. Hasta entonces, el desarrollo del conocimiento de la ecuación de estado de los gases era fruto de pura observación empírica. Pero en los 1860, el físico matemático escocés James Clerk Maxwell definió un gas como un enjambre de moléculas perfectamente elásticas, en rápido movimiento fortuito, y sometió ese enjambre molecular a una rigurosa interpretación por los métodos estadísticos. El físico austríaco Louis Boltzmann hizo lo mismo independientemente. Ambos demostraron que dicha hipótesis proporciona una elegante explicación de las relaciones entre presión, temperatura y volumen. Así se desarrolló la teoría cinética de los gases, cinética deriva del nombre griego del movimiento. Y a base de esa teoría y de sus ecuaciones, fue como calculó los Schmidt por primera vez el número de Avogadro. Admirad la conexión de la ciencia. La teoría cinética de Maxwell se fundó en dos suposiciones que no son del todo correctas. Supuso, para simplificar, que cada molécula del gas tenía volumen nulo. Y que no había mutua atracción entre ellas. Los gases en que se cumplen esas suposiciones son los perfectos, que antes mencioné. En los gases reales las moléculas son pequeñísimas, no de tamaño nulo, y hay una atracción mutua insignificante, pero no nula. Así, pues, los gases reales son más o menos imperfectos. La imperfección es mínima en los gases helio, hidrógeno y neón, cuyas moléculas, simples átomos en el caso del helio y el neón, son mínimas, lo mismo que la mutua atracción. Pero supongamos que se trata de un gas perfecto y estudiemos el influjo de la temperatura. Si partimos de un mol de gas perfecto a Ptn, sabemos que su volumen es de 22.415 cm3. Por cada grado C que elevemos la temperatura, el volumen crecerá un poquito más de 82 centímetros 3, y por cada grado C que la temperatura descienda, el volumen decrecerá un poco más de 82 centímetros 3. Si continuamos bajando la temperatura grado a grado, y el volumen se reduce en 82 centímetros 3 por grado, cuando alcancemos la temperatura de 273, décimo quinto C, el volumen se habrá reducido a cero. Ese hecho fue lo primero que suscitó la idea de considerar los 273, décimo C como un cero absoluto, un frío límite, imposible de sobrepasar. Claro que solo en un gas perfecto, con moléculas de tamaño nulo, puede concebirse que se reduzca a cero el volumen. En un gas real, con moléculas de cierto tamaño, el volumen solo puede disminuir hasta que las superficies de las moléculas se toquen, pues entonces la situación cambia radicalmente. Supongamos que las moléculas de un cierto gas tienen un radio de 1 a 2 moléculas en contacto tendrán sus centros a una distancia igual a la suma de los radios, es decir, a 2 de distancia. Podemos calcular a qué temperatura ocurrirá esto. A centésimo la distancia entre los centros es 33,3 a y a 273,15 la distancia teórica sería nula. La distancia disminuye uniformemente al descender la temperatura, luego A, 257C ya solo valdrá dos a y las moléculas entrarán en contacto. Como ducentésimo, quincuagésimo séptimo C son unos décimos sextos sobre el cero absoluto, podemos llamarlos décimos sexto K, K es la inicial de Kevin, porque Lord Kevin fue el primero que usó una escala de temperatura con el origen en el cero absoluto. Si la molécula es especialmente pequeña, de solo 0,5A de radio, el contacto molecular se establece a la temperatura de octavo K. Una vez establecido el contacto, no es probable que la sustancia siga comportándose como un gas, al menos en condiciones corrientes. Tendremos, por el contrario, una fase condensada. Al establecer por primera vez el contacto, las moléculas tienen aún bastante energía para deslizarse libremente unas sobre otras. Están, pues, en el estado líquido. Si la temperatura desciende aún más y pierden más energía, las moléculas dejan de trasladarse, y la sustancia pasa al estado sólido. Por lo dicho hasta ahora, parece que un gas perfecto nunca se liquidaría, pues sus moléculas solo entrarían en contacto en el cero absoluto, que es una temperatura inaccesible. Mas los gases reales, al menos eso parece, deben licuarse a temperaturas próximas al cero, pero no demasiado próximas. Eso sucede más o menos con los tres gases reales más cercanos a la perfección. El helio, el menos imperfecto, se licúa a 4, segundo K, el hidrógeno, a 20, tercero K y el neón a 27, segundo K, pero otros gases se licúan a temperaturas considerablemente más altas. Por ejemplo, el oxígeno, sin ser demasiado imperfecto, se licúa a 90, primero K. A esa temperatura, los centros de las moléculas próximas distan, por término medio, unos 11 A, aún atribuyéndoles un radio de 2 A. Las superficies quedan separadas 7 A. La temperatura tendría que descender a cerca de trigésimo K, para que entrasen en contacto. No obstante, el oxígeno se licúa a 90, primero K, y no a 30K. Para explicar eso, tenemos que recordar la otra imperfección de los gases reales. La existencia de una atracción entre las moléculas. En el caso del helio, hidrógeno y neón, esa atracción es muy floja. Cuando casualmente chocan átomos de helio, la atracción mutua es tan pequeña que para vencerla basta la pequeña energía de movimiento existente a bajísimas temperaturas. Por eso el helio no se licúa sino forzado por el contacto de las superficies moleculares. Pero entre las moléculas de oxígeno la atracción es mucho más fuerte que entre los átomos de helio-neón, o entre las moléculas de hidrógeno. En cuanto la temperatura desciende a 90, primero K, la energía del movimiento ya no basta para separar las moléculas que hayan chocado casualmente. La atracción entre las moléculas de oxígeno tiene bastante fuerza para mantener la pareja unida, y el gas se licúa. Gran número de cuerpos ejercen atracciones intermoleculares, o interatómicas o interiónicas, tan fuertes, que no son gaseosos ni a a altas temperaturas. Algunos pocos hasta la de 6. Centésimo. Ocupémonos ahora de las fases condensadas, empezando por el hidrógeno líquido. Tiene una densidad de 0,07 gramos por centímetros 3 en su punto de ebullición, en el cual la fase condensada de toda sustancia presenta mínima densidad. Como 2 gramos, 1 mol de hidrógeno contienen 6,02252 x 1023 moléculas, 0,07 gramos contendrán unas 2,09 x 1022 moléculas. La distancia media entre sus centros será, pues, 3,63 A. Se puede ser tomado como diámetro efectivo de la molécula de hidrógeno en la fase líquida. Para la molécula de oxígeno, cálculos análogos dan un diámetro de unos 3,9A. Podríais suponer que, conforme se avanza por la tabla atómica hacia elementos cada vez más complejos, los diámetros atómicos, deducidos de la densidad de las fases condensadas de los elementos, se harían cada vez mayores. No es así, sin embargo. El volumen atómico está sumamente influido por el espacio que ocupan los electrones del átomo, y depende mucho del modo en que están dispuestos. Los electrones se ordenan en capas, y en algunos átomos la capa más externa está ocupada por un solo electrón, que suele estar ligado muy flojamente, y se aleja bastante del núcleo, dándole al átomo excepcional volumen. Eso sucede con el sodio, potasio, rubidio y cesio, sobre todo con el cesio, porque tiene mayor número de electrones que los demás átomos de su grupo. Como los metales en general, el cesio se considera constituido por átomos sueltos, no ligados en combinaciones moleculares. Su peso atómico es 132,9, así que 132,9 gramos es el peso del átomo en gramos. No es peso de la molécula en gramos, así que no es, en rigor, un mol verdadero. El peso atómico en gramos de un elemento contiene el número de abogado de átomos. La densidad del cesio a temperatura ambiente es 1,87 gramos por centímetros 3, así que 1 centímetros 3 de cesio contiene 2,15 x 1021 átomos. El diámetro efectivo de un átomo en el cesio sólido es, pues, unos 5A. En cambio, cuando la capa más externa está a medio llenar de electrones, el átomo es muy pequeño. Los electrones se mantienen excepcionalmente cercanos al núcleo, y eso implica que los átomos vecinos pueden aproximarse excepcionalmente entre sí. Y, en efecto, la densidad de empaquetamiento oscila en ondas periódicas, conforme aumenta el peso atómico. El diámetro atómico alcanza un máximo y la densidad de empaquetamiento un mínimo, cada vez que llegamos a una capa externa de un solo electrón. Y el diámetro atómico presenta un mínimo y la densidad de empaquetamiento un máximo, cuando la capa electrónica externa queda a medio a llenar. Eso fue lo que le sugirió en 1870 al químico alemán Lotario Meyer la idea de la tabla periódica de los elementos. Pero Meyer perdió la carrera por poco pues el químico ruso Dmitri I. Mendeleev llegó a la misma conclusión muy pocos meses antes, por otra línea de pensamiento. Pero ese es otro asunto. Ejemplos de regiones de la tabla periódica de átomos singularmente pequeños son, por orden de complejidad creciente de la estructura atómica: 1, el berilio, boro y carbono; 2, el hierro, cobalto y níquel; 3, el rutenio, rodio y paladio; y 4, el osmio, indio y platino. Sin entrar en los detalles matemáticos, he aquí algunas distancias interatómicas de sólidos a temperatura de gabinete, y, por tanto, diámetros efectivos. Carbono, en forma de diamante, 1,8A. Níquel, 2,2A. Rodio, 2,4A. Y osmio, 2,4A. El diamante es el más compacto de los sólidos. Como, además, en el cada átomo de carbono está sólidamente sujeto por los cuatro inmediatos, en proximidad récord, el diamante resulta el cuerpo más duro conocido, con la posible excepción del nitruro de boro, que imita de cerca su estructura. Cuanto más compacto sea un sólido, más denso será, y cuanto mayor sea la masa de sus átomos, resultará más extremadamente denso. De los varios grupos de átomos compactos, los de mayor masa son los de osmio, iridio y platino. Deben ser, pues, y son los más densos de los cuerpos simples, y también de los compuestos. La densidad del platino es de 21,37 gramos por centímetros 3. La del iridio, 22,42. Y la del osmio, el campeón, 22,5, de modo que es como el doble de denso que el plomo y un sexto más denso que el oro. Un pie cúbico no es gran volumen. Pero el pie cúbico de osmio pesa 1.400 libras. Naturalmente, cuanto más distantes están los centros de los átomos, menos trabajo cuesta, manteniendo fijas las restantes condiciones, separarlos del todo, por el calor o por el tirón químico de otros átomos. Así el Cesio, nada compacto, tiene su punto de fusión a 28, quinto C y el de ebullición a sextésimo C. Mientras que el osmio funde a 2 C y hierve a temperatura superior a 5. Tricentésimo C. De todos los sólidos, el más compacto es el carbono, y también el de más elevado punto de ebullición. Llega a cerca de 2. Septingentésimo C, antes de cesar de ser sólido. Realmente no se funde. Se sublima, pasando a carbono gaseoso. Además, el cesio es tan propenso a dejar la compañía de sus hermanos, para juntarse con átomos distintos, que es el más activo de todos los metales. Menos activos son, en cambio, el osmio, iridio y platino. ¿Lo veis? Los alumnos principiantes de química la tienen con frecuencia por una simple colección de datos inconexos, que hay que empollarse a fuerza bruta. De ningún modo. Enfocadla debidamente y todo se relacionará y cobrará sentido. Claro que no siempre es fácil dar en el quid del adecuado enfoque. Los lagartos terribles acaba a James de Watson de publicar un libro, La doble hélice, en que detalla la historia interna del descubrimiento de la estructura de la molécula de DNA. Está alcanzando gran éxito esta obra, más que por la importancia del tema, porque presenta a los científicos como seres humanos, sujetos a las humanas flaquezas. Pero, ¿por qué no? Una inteligencia preclara no es forzoso que vaya siempre unida a un gran espíritu. Entre los científicos hay bellacos, como en cualquier otro grupo. Mi candidato predilecto para un puesto eminente en la bellaquería científica es Sir Richard Owen, zoólogo inglés del siglo XIX. Fue el último de los filósofos naturales de primer orden que aceptaban las ideas místicas del naturalista alemán Lorenzo Ocken. Creían ellos en el desarrollo evolutivo por vagas fuerzas internas que guiaban a las criaturas hacia ciertas metas especiales. Cuando en 1859 Carlos Darwin publicó El origen de las especies, en que presentaba pruebas de la evolución por selección natural, Owen quedó horrorizado. La selección natural, tal como la describía Darwin, era una fuerza ciega, que transformaba las especies actuando sobre variaciones casuales de los individuos. No podía Owen aceptar la evolución por efectos casuales, y se opuso a Darwin. Con todo derecho, naturalmente. Era hasta deber suyo científico impugnar sus doctrinas con todas sus fuerzas. La interpretación de Darwin, como toda interpretación científica, tenía que sobrevivir a los combates librados en el palenque intelectual. Y ningún arma honrada es ilícita en esos combates. Ningún arma honrada. Owen escogió la de criticar el libro de Darwin en todos los diferentes artículos que logró publicar eligió presentar anónimas esas recensiones, citando extensamente sus propios trabajos, con exaltados elogios, para aparentar que los impugnadores eran muchos. Eligió dar un extracto nada fiel del contenido del libro, ridiculizándolo en vez de aducir objetivamente argumentos adversos. Y, aún peor, incitó a otros a atacar a Darwin, en forma venenosa y anticientífica, ante públicos profanos, proporcionándoles para ello información falsa. En suma, Owen fue cobarde, maligno y despreciable. Y para mí es motivo de satisfacción que resultase derrotado. Pero no permitamos que esto nos impida reconocer sus importantes contribuciones a la biología. Descubrió en 1852 las glándulas paratiroideas, al disecar un rinoceronte. Habían de pasar no pocos años antes de que se descubriesen también en el hombre. Fue el primero en describir los recién extinguidos dinornis de Nueva Zelanda, y el en modo alguno extinto parásito, identificado más tarde como agente de la triquinosis. Pero para el gran público, su mayor fama la debe a una palabra. Fue uno de los primeros en estudiar los fósiles de ciertos gigantescos seres, extinguidos mucho a, que pronto cautivaron la mundial fantasía. Hasta cinco veces mayores que los más gigantescos elefantes actuales, hacían temblar el suelo hace entre 70 y 270 millones de años. Los enormes esqueletos, reconstruidos por los restos fosilizados, eran de naturaleza netamente reptiliana. Por eso Owen los llamó los lagartos terribles y, para decirlo en griego, los dinosauria. Realmente esos gigantescos reptiles antiguos tienen más cercano parentesco con los caimanes que con los lagartos. Pero yo reconozco que dinocrocodilia hubiese sido un nombre inadmisible. El nombre arraigó y hoy yo estoy seguro de que muchos niños saben describir varios dinosaurios, aunque no sepan describir un hipopótamo ni hayan oído hablar de un capi Pero con toda su mundial fama y su enorme popularidad, el dinosaurio ha desaparecido del cuadro zoológico. Resulta que no hay ni un solo grupo de animales que puedan llamarse por ese nombre. Se ha borrado el término de la tabla de clasificación animal. Podéis repasarla de arriba abajo y no encontraréis el rótulo dinosaurios. Casi nos da risa, Siroen. Es más, los dinosaurios no son necesariamente grandes y monstruosos. Muchos de ellos eran bien pequeños y mucho menos terribles que, por ejemplo, un perro policía hostigado. En cambio, algunos de los grandes reptiles extintos, que parecen terribles de veras, no se consideran dinosaurios en el sentido estricto de la palabra. Abordemos, pues, el tema de los lagartos terribles, y veamos lo que eran y lo que no. Al clasificar los antiguos reptiles, hay que usar necesariamente la estructura ósea como base de diferenciación, pues para estudiar esos animales, muertos hace tanto solo huesos nos quedan. El cráneo se usa con frecuencia, porque tiene una complicada textura de muchos huesos, que presenta variedades de cómoda amplitud. La clase, reptilia, por ejemplo, se divide en seis subclases, con arreglo en gran parte a la textura del cráneo. Los cráneos más primitivos tienen la textura ósea sólidamente cerrada, detrás de la órbita del ojo. Tales cráneos pertenecen a la subclase anápsida sin abertura 3. Los primeros reptiles importantes del orden Cotilonosauria Lagartoscopa, por sus vértebras en forma de copa, tenían cráneo anápsido. Esos reptiles, bajos, formidos, de solo seis pies de largo y no excesivamente avanzados respecto a sus antecesores anfibios, existieron hace unos 300 millones de años. Suelen llamarse reptiles tronco, pues representan el tronco del árbol genealógico reptiliano, del cual se ramifican todas las formas posteriores, aunque ellos mismos a muchos se extinguieron. Un grupo, y solo uno, de descendientes suyos, que apareció pronto, quizá hace 230 millones de años, conservó el cráneo anápsido. Es bien notable que ese orden primitivo existe aún, aunque parientes más avanzados se han extinguido hace tiempo. Este orden son los quelónidos, tortugas, que comprende naturalmente las tortugas de mar y de tierra. Otro modelo de cráneo reptiliano tiene una abertura tras la órbita del ojo. Es característica del suborden de los sinápsidos, con abertura, que está por completo extinguido. No hay, al menos, reptiles con cráneo sinápsido. Sin embargo, de ellos descienden los mamíferos actuales. Hay otros dos modelos de cráneos reptilianos con una sola abertura detrás de las órbitas oculares. La disposición de los huesos alrededor de la abertura es diferente en los dos casos, y distinta en ambos de la propia de los cráneos sinápsidos. Resultan, pues, los subórdenes parápsidos abertura lateral y eurápsidos abertura ancha. Ambos subórdenes están totalmente extinguidos. No hay reptiles de cráneos ni parápsidos ni eurápsidos, ni de ellos descendieron formas no reptilianas. Audiolibro generado por Leer con los Oídos.